En los últimos años, la población mundial ha aumentado progresivamente, especialmente en las ciudades que tienden a crecer de manera irregular y desordenada. Naciones Unidas estima que en el año 2050, el 86% de los seres humanos viviremos en ciudades. En Bolivia, la tendencia sigue el mismo patrón, como es el caso de las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Tarija, que albergan a más del 75% del total de la población de ambos departamentos. Para seguir desarrollándose, las ciudades necesitan espacio. Este, lastimosamente, suele obtenerse poblando y diezmando las áreas verdes y bosques urbanos. Tal acción repercute en la calidad del aire, la disponibilidad del agua, saneamiento deficiente y el alto consumo energético que día a día son multiplicados por la creciente densidad de población. Ante esto, es necesario contar con estrategias de planificación que integren el desarrollo urbano con la conservación de sus bosques y espacios verdes, salvaguardando las funciones ambientales en beneficio de la población. Los bosques urbanos corresponden a las áreas forestales que se encuentran dentro de un entorno urbano o cerca de zonas que están urbanizadas. Estos bosques son espacios verdes planificados e integrados en el tejido urbano de una ciudad. Dentro de las funciones ambientales más importantes están la regulación del ciclo urbano del agua, la contención ante desastres naturales, la regulación de temperatura y la absorción de contaminantes del aire. Por lo tanto, las ciudades dependen de los bosques para garantizar el bienestar de sus habitantes, siendo esencial su preservación. Por la importancia ambiental y socioeconómica de estos espacios verdes, es fundamental que las autoridades competentes ejerzan acciones priorizando la protección de estas áreas. Para ello, la cooperación alemana, a través de su programa Periagua, ha desarrollado múltiples talleres con diferentes actores gubernamentales con la finalidad de diseñar una guía metodológica de conceptualización e implementación de bosques urbanos y periurbanos como un instrumento para la gestión ambiental. El involucramiento en este proceso de autoridades, personal técnico de Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y actores sociales permitió definir y establecer acciones de corresponsabilidad en la gestión de los bosques en las ciudades. Una ciudad es hasta ahora un sinónimo de algo artificial. Hemos convertido toda la naturaleza en algo que ya es irreconocible para poder satisfacer nuestras necesidades, pero eso tiene que cambiar. Tenemos que volver a un apego hacia la naturaleza. Periagua nos ha colaborado con información de primera mano, de primera calidad, porque necesitamos información. Además de eso, con un equipo humano que nos ha permitido a nosotros conformar el primer plan director de ordenamiento territorial, cuyo eje central es la protección de las fuentes de recarga hídrica, de las áreas de drenaje que están por todas partes de Tarija, y ahora un concepto fundamental que es la creación de bosques urbanos, periurbanos y en zonas que realmente se necesitan para poder minimizar el impacto ambiental tan duro que está ocurriendo en toda nuestra provincia, departamento y nuestro país. Con base a la experiencia desarrollada en Tarija, se buscó la réplica y escalamiento de la metodología en Santa Cruz, donde el gobierno departamental está trabajando en definir la metodología de diseño de bosques urbanos y periurbanos a escala metropolitana. Se inició el proceso a través de la construcción de una plataforma de actores conformada por el gobierno departamental, gobiernos municipales de la región metropolitana, colegio de especialidad y organizaciones no gubernamentales. Considero que una de las cosas que se necesitan es compromiso, tener conocimiento de la importancia de lo que nos brindan estos bosques para poder proyectarlo y trabajar y dimensionar ya eso en el territorio. Es decir, si yo no conozco qué tipo de bosques y cuáles son los beneficios, no voy a saber cómo implementar ciertas acciones ya en territorio para poder hacer que la gente pueda percibir los beneficios y palparlos en su realidad cotidiana. En todo el proceso, desde la ejecución, diseño y seguimiento de los bosques urbanos y periurbanos, debe incluirse la participación de la población. De esta forma, es indispensable promover el desarrollo de ciudades con abundantes espacios verdes y bosques urbanos para favorecer el bienestar y la salud de sus habitantes. El acuífero subterráneo de la región metropolitana es la principal fuente de abastecimiento de agua para uso y consumo humano de los municipios.
Es por ello que es necesario proteger y restaurar los bosques metropolitanos, ya que estos tienen una alta importancia para la regulación, captación y recarga del acuífero. Estos espacios, al constituirse como un sistema de bosques articulados tanto a nivel urbano como metropolitano, son la base para la sostenibilidad de las funciones ambientales, como ser la provisión de agua para la población. En tal caso, los municipios de la región metropolitana y el gobierno departamental deberán trabajar en conjunto en la protección y restauración de los bosques para garantizar la seguridad hídrica. Los bosques urbanos se convierten en mecanismos que aumentan la resiliencia de las ciudades y sus pobladores frente al cambio climático, desde una planificación urbana amigable con el medio ambiente.